La comedia musical fue estrenada el 9 de abril de 1950 y su vigencia es tal que hoy se puede entender perfectamente el contexto de los años 20 donde transcurre la historia. Fue parte de un trabajo del Teatro Ensayo de la Universidad Católica y vuelve ahora 50 años después con un montaje bajo la dirección de Silvia Santelices. Conocidas figuras dan vida a los distintos personajes. La actriz Patricia Iribarra estaba muy feliz con esta presentación en Santo Domingo. La gente cálida, buena onda, que receptiva, participó en todo, se aplaudió, aplaudió en parte que nunca nos habían aplaudido. Realmente los felicito, tienen un público maravilloso. Quien está en el elenco de este su primera presentación es Violeta Vidaurre, quien ha interpretado toda clase de personajes en la comedia musical. Así recuerda hoy sus inicios en La Pérgola de las Flores. Entramos algunos alumnos, pero en el coro. Y después tuve suerte de reemplazar a Silvia Piñeiro, la Laura Larraín, que fue la maravilla y me di a conocer, ahí me conoció todo el público. Uno de los personajes de la obra es sin duda Carmela, la inocente pero alegre niña que llega desde San Rosendo a vivir con su tía pergolera. La actriz que encarna este personaje destaca la conexión con el público. Muy bonita, agradecer por sobre todo el apoyo del público, tanta gente que participa de las actividades culturales, se nota que es una comuna muy activa, con un municipio que sabe que la cultura es muy importante en el desarrollo de una comunidad. Quien está a cargo de la dirección de La Pérgola de las Flores es Silvia Santelices, quien destaca la trascendencia que la obra sigue teniendo hasta hoy. El tema de las clases sociales traspasa todos los momentos históricos. Siempre las dos clases sociales es una realidad que nuestros países subdesarrollados la siguen viviendo, ¿no? Dos clases sociales que siempre están como enfrentándose. Y esto, como tú dices, fue un hecho histórico. Así es que por eso es tan nuestra, pues. El más contento con este inicio de bicentenario en su comuna era el alcalde Fernando Rodríguez Larraín, destacando el profesionalismo del elenco y la acogida en el público. Creemos que de esta forma estamos acercando la cultura a nuestra gente, la buena cultura, cultura que nos lleva a nuestras tradiciones, nos lleva a nuestro folclore. Así que estamos muy contentos, yo soy uno más de este gran equipo de trabajo del Consejo, de los funcionarios están hasta alta hora de la noche y desde muy temprano, y de hace mucho tiempo programando este trabajo, este gran evento. La comedia escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo narra en una mágica evocación cuando el alcalde de la época ordena erradicar a las pergoleras que trabajaban junto a la iglesia de San Francisco en Santiago a causa del ensanchamiento de la Alameda. Las pergoleras se oponen a la medida y comienzan a unir fuerzas con estudiantes, actores y sindicatos que se unen para evitar la expulsión del lugar. La obra termina, por supuesto, con el triunfo de las pergoleras que logran mantenerse en su puesto.